señoras y señores, teníamos que entrevistar al nuevo entrenador del Villajoyosa Club de Fútbol, Félix Prieto, que va a dar comienzo este próximo fin de semana a la fase por la permanencia del Club Vilero. En primer lugar, darte las gracias, Félix, y bienvenido a nuestro programa, que es el que resume en la actualidad de toda la comarca a nivel deportivo, y esperemos que, que tengamos un trato fructífero durante estos, este tiempo que estés al frente del Villajoyosa. Por supuesto, buenas tardes y gracias a ti. Eh, bueno, para la gente que no te conozca, los que estamos metidos en el mundo del fútbol, te conocemos todos, pero nos, me gustaría que nos marcases la trayectoria que tienes como entrenador desde que empezaste. Bueno, pues yo empecé cuando me estaba sacando el carnet y demás, empecé en las categorías inferiores del Club Deportivo Campello. Uh -huh. Estuve pasando por todas las categorías. Eh, después de este club me firmé en la Vila para llevar al cadete y ese año pues me salió una oferta para, para irme a Kuwait uh -huh. me fui dos años y medio a Kuwait como director deportivo de todas las de todas las categorías inferiores la academia como le dicen allí uh -huh. y entrenaba algunos ahí entrenaba algunos equipos allí cuando llegué cuando volví a España eh, me hice cargo del Novelda de B que estaba en primera regional para, para salvarlo. Lo cogí 10 partidos, conseguimos la salvación, continué al año siguiente, aparte de ser coordinador también de, del Fútbol 8. Y bueno, pasé un año que estuve trabajando en, en el sector de, de deportes, pero en el ayuntamiento. Ajá. Y el año pasado pues, estuve en el, en el Icitano, eh, tercera división, como segundo entrenador y estuve de analista y luego de scouting. Escúchame una cosa. Hemos escuchado por ahí, no sé si de boca tuya, que eh, la experiencia cuando te fuiste a los Emiratos que, que eh, no fue del todo agradable. ¿Qué es lo que, que no te gustó de esa experiencia? No, no, al contrario. Ah, entonces, fenomenal. Entonces, entonces sí. hemos escuchado mal. Fenomenal. A ver, eh, cuesta, cuesta, al principio cuando llegas allí, cuesta al principio porque bueno, sí. es un país muy rico donde te encuentras pues, eh, jugadores jóvenes. Eh, prácticamente millonarios, uh -huh. cuesta mucho la cultura del esfuerzo porque lo tienen absolutamente todo, claro. pero me dieron un consejo que a mí me, me valió muchísimo, que era adáptate a ellos y no que ellos se adapten a ti, uh -huh. y poco a poco intenté irlos llevando a mi, a mi terreno, manteniendo sus costumbres y manteniendo bueno, por pues ciertas cosas de ellos, y fueron dos años y medio, la verdad es que los tendré siempre en mi corazón además. Tengo dos personas que me ayudaron allí, Kubaitis, uh -huh. eh, me ayudaron en todo momento y, y las considero mis hermanos en el otro lado del mundo. Uh -huh. Pues nada, eh, estábamos confundidos, creíamos, a lo mejor es que te costó un poquito el adaptarte al principio y nosotros habíamos entendido otra cosa, pero bueno, nada, aclarado que era el tema, eh, que la experiencia Kubaitis ha sido satisfactoria para, para el entrenador. Bueno, y llega eh, esta temporada y cuando termina la temporada regular, recibes una llamada del Villajoyosa Club de Fútbol para hacerte cargo a partir de ahora y además en una época deportivamente bastante eh, mala, o sea, porque se ha eh, clasificado Villajoyosa para jugar el playoff por la permanencia, cosa que en un principio no tenía previsto el club y, y tú has aceptado el reto, Félix. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Tú crees que tenemos posibilidades de quedarnos en tercera la temporada que viene? Sí, por supuesto. Eh, estoy totalmente convencido porque me he, encontrado, me he encontrado un grupo de chavales que está herido. Eh, como tú has comentado, no se, esperaba, no se esperaban estos resultados, sobre todo al final de esta liga regular. Uh -huh. eh, y están muy heridos, están con ganas de, de, de sacarlo adelante, de demostrar que... Que, que ha sido eh, pues un mes malo uh -huh. y que tienen calidad tanto futbolística como humana suficiente como para salvar al equipo. Eh, Félix, todos los jugadores empiezan de cero, eh, aunque hayan sido en la época pasada titulares y otros suplentes, ahora mismo contigo, todos empiezan de cero? Yo lo que les he dicho a ellos y, y lo saben perfectamente, es que les voy a tratar a todos por igual. Desde el martes que empieza el entrenamiento hasta, hasta el viernes, incluso hasta el sábado, eh, 40 minutos antes de que empiece el partido, los voy a tratar por igual. Luego eh, tengo que decidir qué, qué, qué jugadores están en el 11 y quiénes son eh, revulsivos para, para, para ayudar al equipo. Eh, no tiene que haber ni titulares ni suplentes. Tienen que pensar que tienen que defender todos un bien común, que es el de salvar al equipo. Y todo pasa por eh, entrenar cada día bien, eh, demostrarme a mí mismo y demostrarse a ellos mismos que eh, yo les he comentado que estoy para ayudarles a sacar su mejor nivel, uh -huh. demostrarse a ellos mismos que, que, que pueden jugar y van a ser ellos los que se pongan y se quiten del once titular. Pero para mí igual son de importantes los que empiezan el partido como los que acaban. Eh, Félix eh, se ha marchado junto con Pepe Soler de, del anterior equipo. Para mí uno de los mejores preparadores físicos que hay en la provincia de Alicante, que es Lucho. Eh, ahora mismo, ¿seguís sin preparador físico? ¿Cómo estáis supliendo la baja de, de Lucho? Bueno, la verdad es que estamos buscando un preparador físico. Yo creo que entre hoy y mañana eh, puede ser que ya tengamos un preparador físico. Uh -huh. eh, tienes que entender que hemos entrenado cuando yo he llegado jueves y viernes. Eh, hemos tenido el fin de semana... <coughs> Hemos tenido chicos con vacunas y demás, y hemos optado por, por no entrenar y cuando retomemos los entrenamientos mañana, pues si no mañana quizás pasado ya tengamos el preparador físico. Ajá. Eh, bueno, ahora mismo entramos en la fase de por la permanencia con los puntos que habíamos obtenido en esta primera fase. ¿Cómo estamos ahora mismo con respecto a los demás equipos? Ni lo miro. No lo la miras. verdad es que ni lo miro y te voy a decir que, que ni lo sé. Yeah. Me, importa, me importa básicamente uh -huh. que los chicos mañana empiecen a asimilar conceptos que ya hemos estado trabajando los dos días anteriores uh -huh. y que cuando llegue el partido y pase los 90 minutos tengamos tres puntos. Eh, a partir de los coeficientes y demás, si nosotros eh, damos el callo y sacamos los resultados adelante, eh, los coeficientes nos tienen que dar lo mismo. Pero lo que sí me imagino que habrás mirado y habrás empezado a estudiar son los rivales con los que te va a tocar batirte el cobre. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tienes de esos equipos con los que te vas a enfrentar? Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo, tanto, tanto yo como, como, por, como por comentarte, eh, un chico que va a hacerme los cortes va, va a actuar de analista también para el club. Uh -huh. eh, <coughs> Ahora mismo nos focalizamos en el acero. Uh -huh. Es mucho trabajo por ver. Eh, ya hemos visto dos partidos y medio del acero. Uh -huh. Tenemos un poquitín ya las ideas un poquito claras de lo, de lo que nos vamos a encontrar y de lo que podemos hacer para, para crearles peligro y llevarnos el, el partido de nuestro lado. Uh -huh. Y ahora solo focalizamos en, en acero, un rival pues que con mucha personalidad con balón. Eh, les gusta tener mucho el control del partido. Pero que, como nosotros, tienen sus virtudes y sus defectos, y vamos a intentar pues hacerles daño aprovechando sus defectos. ¿Le has pedido al director deportivo Tommy Segreyes algo especial que creas que le haga falta al equipo? ¿Algún fichaje o, o algo para reforzar a, al equipo? No he pedido absolutamente nada. Uh -huh. eh, creo que la plantilla está suficientemente compensada para sacar esto adelante. Eh, confío en los 21 jugadores y ahora son los jugadores lo que tienen que demostrarme que yo tengo que seguir eh, confiando en ellos durante, durante el transcurso de las semanas pero lo que he visto eh, me ha gustado muchísimo ya te digo me he encontrado un equipo muy humilde con muchísimas ganas de, de trabajar con muchísimas ganas de absorber lo que les estamos proponiendo y, y lo que les hacemos ver para para que crean en ellos mismos y puedan sacar el, el partido del, del sábado adelante y ahora mismo estoy focalizado en eso, no estoy mirando ni fichajes ni absolutamente nada. Eh, Félix, eh, ¿tú eres de esos entrenadores que según la plantilla que tengas te adaptas un poquito con tu sistema? ¿O eres de los que tienen un sistema y quieres que se adapten los jugadores por narices a ese sistema? El fútbol es de los jugadores, eh, los entrenadores somos, digamos, eh, unos meros compañeros, <coughs> perdón. Sí. que les muestran ciertos caminos para llegar para que todo llegue a buen puerto. Y yo sí de adaptarme a los jugadores. Eh, te pongo un ejemplo. Si a mí me gusta jugar 4-4-1-1 y en un equipo tengo dos delanteros centros que van de cabeza, que son una auténtica maravilla, uh -huh. lo más lógico es que yo pueda aprovecharlos y jugar un 4-4-2. Uh -huh. eh, Perdón, pero, entonces pues eh, dime. Yo no, sí, continúa. No, no, eh, lo que te digo, eh, he visto lo que tengo en la plantilla, eh, he visto eh, qué sistemas nos pueden venir mejor y qué sistemas eh, los jugadores se pueden sentir mucho más a gusto. Eh, y para el aficionado Vilero, ¿qué eh, eh, equipo vamos a ver? Eh, que tú dices que has estado viendo a los jugadores y viendo varios sistemas, ¿cómo te gusta que si tú tuvieses las piezas eh, necesarias juegue el equipo? A mí me gusta eh, un equipo muy aguerrido en defensa, sí. es decir, que se defienda bien para luego atacar mejor. Uh -huh. eh, quiero que más... todos trabajen, uh -huh. qu quiero que todos trabajen, que todos eh, den el 100% de lo que puedan. Si son 60 minutos, bien, si son 80 minutos, bien. Uh -huh. Pero quiero un equipo bien armado, porque si el equipo está bien armado, opciones de ataque y estar más frescos para atacar. Eh, creo que es una de, la, de las claves. Eh, considero que la categoría, pues bueno, el, el tema de defender eh, es muy complicado porque te encuentras eh, mucho juego directo y demás. Pero si conseguimos ser un equipo sólido en, en defensa, eh, los jugadores atacantes se van a sentir mucho más liberados y, y van a tener mucho más opciones y van a estar mucho más frescos para atacar. Pues Félix, eh, no te quiero agobiar con más preguntas porque me imagino que tendrás mucho trabajo por delante. Lo que sí aprovecho es para agradecerte la gentileza de estar con este medio de comunicación que sigue al Villajoyosa eh, durante toda la semana y que eh, una vez que cada dos semanas cuando juega en casa, retransmitimos los partidos en directo. O sea que nos veremos por el NUPLA y tendremos ocasión de saludarnos personalmente. Muchas gracias por estar con nosotros en la, en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a vosotros y será un placer para mí saludarte personalmente. Pues señoras y señores, nuevo entrenador en Villajoyosa, Félix eh, Prieto, que va a intentar que el equipo pueda continuar una temporada más en tercera división nosotros de aquí vamos a apoyar al equipo todo lo necesario porque somos eh, vileros de corazón, somos eh, de esa gente que está deseando que todos los equipos de la comarca estén lo más alto posible y por eso el apoyo de nuestro medio de comunicación y a todos ustedes señoras y señores seguiremos informando de todo lo que ocurre en el sea, muchísimas gracias y hasta pronto